Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión más del curso Introducción a la Geometría Avanzada, perdón, del curso de Modelos de Combate. Estamos hablando de juegos de estrategia. Entonces, va a ser nuestra segunda y última sesión sobre juegos de estrategia, porque lo que nos interesa es pasar a cómo implementamos, al menos en NetLogo, esta idea de describir las posibles decisiones, los cambios de estrategia en términos de qué tan bien nos va a ir después, ¿no? Qué tan efectivo es. Y para eso tendríamos que tener algún mecanismo que módulo lo que veamos hoy, ¿no? Que ahorita vamos a alcanzar a ver nada más pues cómo decidimos, dadas una serie de estrategias, cuál es la más adecuada, ¿no? Pero supongamos que no tenemos el tiempo o que nuestra decisión es equivocada, ¿no? Porque estamos suponiendo en principio que tenemos información completa. Entonces, si no tenemos información completa, como es en el mundo real, entonces, ¿cómo vamos a decidir si es una buena o mala decisión? Pues si es una mala decisión, nos va a ir mal, ¿no? Y tenemos entonces que aprender y plantear un mecanismo computacional para ese aprendizaje, que va a ser muy sencillo, ¿no? Que puede ser justamente, hablando de lo que ya hicimos, parecido al juego al dilema del prisionero iterado, ¿no? Tú tomas la decisión de cambiar de estrategia si se empiezan a aprovechar, ¿no? De que cooperas todo el tiempo. O empiezas a cambiar de estrategia si estás traicionando todo el tiempo y notas que los demás te empiezan a castigar, ¿no? Entonces, ese cambio en el score del juego va a permitir adaptar las decisiones, ¿no? A esto se le llaman juegos evolutivos, que podemos criticar el término. A mí no me parece del todo adecuado. Yo hablaría más bien de juegos iterados, ¿no? Y de estrategias adaptativas. Eso sí, las estrategias se pueden ir adaptando y el juego va iterado. ¿Es ese un mecanismo evolutivo? Pues sí, como seguir haciendo lo mismo es un mecanismo evolutivo, ¿no? Eso de evolutivo no dice nada. Entonces, tenemos que utilizar términos que sí describan las cosas. Entonces, son juegos iterados con estrategias adaptativas o adaptables, si quieren, ¿no? Entonces, vámonos al pizarrón a garabatear un rato y a ver qué tanto podemos terminar de la parte teórica. Porque nos urge irnos a la computadora en la siguiente sesión. Vámonos al pizarrón. Ok, entonces seguimos hablando de juegos de estrategia. Entonces, hablamos de punto silla, ¿no? ¿No? Decíamos que hay. Esto ocurre cuando el máximo de las is menores o iguales que m del mínimo de las ij sobre las j menores o iguales que n es igual al mínimo sobre las j menores o iguales que n del máximo sobre las is menores o iguales que m de las ij, ¿no?
decíamos, cualquier estrategia buena va a estar entre estos dos, ¿no? Y si estos dos, este es lo mejor que le puede ir al azul, que escoge primero, y este es lo mejor que le puede, lo menos peor que le puede ir al rojo, que es el que escoge después, ¿no? Entonces, cuando tenemos un punto silla, tenemos esta situación que vamos a llamarle A y estrella, J estrella. ¿No? Entonces ahora, ¿qué pasa si no tenemos puntosillas? ¿No? Entonces cuando no hay puntosilla es cuando tenemos que estos dos posibles pagos están así en orden estricto, ¿no? Ok, entonces de este lado, del lado izquierdo, esto es lo menos que puede obtener el azul, y esto es lo más que puede obtener el azul, ¿no? Entonces, esta es la parte que acota por debajo y esta es la parte que acota por arriba, ¿no? Y entonces, en principio, si planteamos que el juego tenga una solución expresada como una estrategia que le conviene a ambos bandos, es decir, un punto silla, en este caso no es posible encontrar una solución en ese sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos la matriz de pagos siguiente, 5, 1, 3, 4, esta no tiene un punto silla, ¿no? Entonces, esta no tiene puntosilla, ¿no? El mínimo sobre las jotas del máximo de las is. Es 4 y el máximo sobre las is y el mínimo de las jotas de las ijotas es igual a 3. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que más conviene, no? Azul garantiza 3, ¿no? Que le paguen 3 unidades, o sea como sea que lo estemos midiendo.
y rojo puede garantizar un costo que no sea mayor de 4. ¿No? Ese es como lo mejor y lo peor que les puede ir. Entonces, supongamos que estamos del lado azul, ¿no? Entonces, el rojo puede descubrir la estrategia óptima del azul si tiene suficiente información. Otra vez, ¿no? Estamos en este problema de la información completa. Rojo puede entonces hacer que el azul pierda y que cambie su estrategia, ¿no? Entonces, si se descubre la estrategia del azul, sus victorias van a ser con 1 o con 3 en cada jugada. Y entonces ahí está, ¿no? Ese es lo que puede pasar en ese. Pero depende otra vez de qué tanta información se tiene de uno y del otro lado. La idea que se tiene en general de estas cosas es que los jugadores van a tratar todo el tiempo de tener más y más y más más grande el score, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos en estas cosas, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre estrategias mixtas, ¿no? Entonces, en un juego que no tiene punto silla, es decir, que no podemos hablar de una solución en ese sentido de hallar el punto silla, ¿cómo le vamos a poder hacer, ¿no? Podemos, por ejemplo, elegir una estrategia medio aleatoria, ¿no? Con alguna distribuida de alguna forma, ¿no? Con alguna distribución de probabilidad, y que esa estrategia aleatoria pues nos lleve hacia algún lado, ¿no? Que es un poco lo que hace uno de los modelos del dilema del prisionero hacía, ¿no? Teníamos una elección aleatoria de distintas estrategias, ¿no? Y entonces el otro contesta en consecuencia de esa elección. Entonces, el objetivo de tener una estrategia de estas, que de momento vamos a llamarle una estrategia mixta, es mantener al oponente lejos de descubrir la estrategia propia, ¿no? Entonces, ¿cómo está la cosa? Tenemos estrategias mixtas. Entonces, elegidas aleatoriamente, según alguna distribución, ¿no? ¿No? Entonces, si está la idea de esto es que el contrincante le cueste adivinar, ¿no? Le cuesta adivinar la estrategia. ¿Cómo podemos pensar esto? Pues que tiene cierta información y le estamos metiendo ruido haciendo cosas medias aleatorias. Un ejemplo interesante de esto, y pruébenlo si tienen tiempo,
es qué pasa, por ejemplo, en un juego de ajedrez cuando empiezas a hacer cosas medio raras, intercalando en tu estrategia previa. Pues es un tipo de gambito que se utiliza para engañar al enemigo, al contrincante, ¿no? La guerrilla es una de las principales tácticas que utiliza, es justamente engañar al enemigo de alguna forma, ¿no? Hacerle pensar que está en un lado mientras está del otro lado, hacerle pensar que está en retirada mientras está concentrando en algún otro lado. Entonces, en la guerra de guerrillas es un campo donde se puede observar estas estrategias elegidas aleatoriamente para engañar al enemigo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a tratar matemáticamente esta idea, ¿no? Entonces, digamos que X distribuida de alguna forma es una distribución de estrategias, ¿no? No, digamos que X es X1 hasta XM, la elección de distintas estrategias con alguna distribución de probabilidad. La XY es mayor o igual que 0 y la suma de las x's es 1, es decir, este es un vector estocástico, ¿no? Como ya lo vimos cuando estuvimos revisando poquito de procesos estocásticos. Entonces, en ese momento les decíamos, cuando veamos teoría de juegos, estas cosas van a ir como pegando. Ya estamos empezando a pegarlas, ¿no? Un poco tarde, pero ya estamos ahí. Entonces, estas X's son probabilidades de elegir la estrategia Y, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Digamos que estas son las estrategias de los azules y los rojos escogen su estrategia de un vector estocástico también. De probas Y1 hasta YN, donde YJ suma 1. Okay. Entonces supongamos que azul elige y rojo elige una estrategia mixta, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el pago, ¿no? El pago se expresa como HI igual a la suma de J igual a 1 hasta N, IJ por YJ. ¿No? ¿No? Entonces va a depender de la elección del otro la función del pago, ¿no? Entonces, si la proba de elegir
la YJ fuera 1 y entonces todas las demás serían 0, ¿no? Y entonces estaríamos en el otro caso donde el pago es el IJ, pero no necesariamente tiene proba 1 alguno, ¿no? Tiene proba menor que 1, pero todas suman 1, ¿no? Entonces, es un caso un poquito más interesante, ¿no? Entonces, digamos, si tenemos todo el vector de distribución de las Ys, podemos formar un vector de pagos, ¿no? Entonces, el vector de pagos H se va a poder expresar como la matriz A aplicada al vector de distribución de la Y, ¿no? Entonces esta cosa va a ser, digamos, H1 hasta HN, M, perdón. Y entonces, ahí está, ¿no? En cambio, si rojo elige J y X una estrategia mixta, entonces podemos tener el jésimo pago de la suma desde I igual a 1 hasta M de la IJ YI, perdón, YJ, ¿no? No, estamos con las X's, perdonen ustedes, XI, ¿no? Entonces, otra vez podemos hacer una K de pagos que va a ser la X aplicada a la A, que va a ser el vector K1 hasta KN. Ahora, la parte interesante es, bueno, si ambos eligen una mixta, R y A eligen mixta, entonces la función de pago o el pago esperado es E, y lo podemos escribir como X traspuesto, digamos, por A por Y, y esto es igual a la suma sobre J igual a 1 hasta N de la suma de I igual a 1 hasta M de las AIJ, XI, YJ. Y esto es o bien K aplicada a Y, o bien la X traspuesta aplicada a la H, que es esencialmente lo mismo. Pero si se fijan, aquí es como una especie de producto punto, ¿no? Inducido por la matriz de pagos del juego, ¿no? Entonces, pues lo reducimos a un problema de álgebra lineal, ¿no? Todo el proceso de toma de decisiones se reduce a un problema de álgebra lineal, donde estamos determinando un producto punto inducido por una matriz que es nuestra matriz de pagos, que puede ser no es exactamente un producto punto porque no necesariamente es definida positiva la matriz, etcétera, ¿no? Pero tiene sus propias características y eso va a inducir características sobre esta especie de forma bilineal, digámosle así. Ok.
Ok. Entonces hay distintas formas de cómo hacer una representación gráfica de los juegos. Podemos usar, por ejemplo, gráficas, ¿no? Grafos. Podemos representar esto como... representarlo como circuitos, ¿no? Que en el fondo pues, son gráficas, ¿no? Entonces, es una opción. ¿Y quién va a ser la matriz de adyacencias de la gráfica? Pues nos la va a dar la matriz de pagos, ¿no? No es exactamente la matriz de adyacencia, pero a partir de esa vamos induciendo cuáles estrategias van con cuáles, ¿no? Ok. Entonces, el pago, okay, el pago esperado viene dado así, pero otra vez, ¿cuál es lo menos que puede esperar azul o rojo? ¿No? Entonces, sí, azul elige una estrategia mixta. X. Entonces, lo mínimo, el pago mínimo, es el mínimo sobre la elección de las Ys de X traspuesta a Y, ¿no? Y el mínimo se toma sobre todas las posibles estrategias mixtas, ¿no? Este es sobre... todas las posibles estrategias mixtas. Okay. El mínimo bueno, de las estrategias mixtas para los rojos, ¿no? Y azul puede escoger dentro de estas el que le maximice, ¿no? Entonces, la que le conviene a los azules es el máximo sobre todas las posibles estrategias mixtas dentro de las que toman el mínimo de la Y de las X traspuesta A por Y, ¿no? Entonces es estamos todo el tiempo como con este problema de variaciones, ¿no? Lo más que puede obtener azul depende de la elección de rojo, ¿no? Entonces, el máximo sobre todas las posibles de la X traspuesta a Y. Y azul recibe al menos el mínimo sobre las Y del máximo sobre las X de X traspuesta a por Y. Entonces, otra vez, tenemos el máximo del mínimo de X traspuesta a Y
es menor o igual que el mínimo del máximo de x traspuesta a y. Esto sobre las x, sobre las y, sobre las y, sobre las x. Y entonces tenemos el teorema bueno de esta parte. Se llama el teorema minimax. Y lo que nos dice es que existe B tal que el máximo sobre X del mínimo sobre Y de X traspuesto a Y es igual a B y es igual al mínimo sobre las Y del máximo sobre las X de la X traspuesta a Y. Es decir, que siempre tenemos un eligiendo las estrategias mixtas con alguna distribución de probabilidad, existe un punto silla, ¿no? Entonces, es decir, existe un óptimo, existe el óptimo, una estrategia óptima, ¿no? Entonces, ahí está. Vale, esto en algunos libros, sobre todo los más viejitos, le llaman el teorema fundamental, ¿no? La prueba es más o menos larga, tiene que ver con cómo elegimos las distribuciones y cómo podemos acotar esas elecciones. Y entonces, luego les puedo pasar una nota sobre la prueba en particular. Lo que a nosotros nos interesa es básicamente que si elegimos con esa manera aleatoria, con una distribución, podemos encontrar una estrategia óptima, ¿no? Ok, entonces lo que quiero para la siguiente sesión es jugar un rato con NetLogo con un par de modelos que utilizan esto para que tengamos una idea de cómo irlo implementando en nuestros modelos de combate. Y esta es el problema del farol. Y hay unos modelos de mercado que también van guardando como ese tipo de lecciones. Y vamos a regresar a ver qué pasa con los dilemas cuando tienes memoria, ¿no? Entonces, eso lo vemos en el NetLogo en la siguiente sesión. Y bueno, por el momento le paramos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.